Cuando dos mentes retorcidas se encuentran, son capaces de protagonizar historias como las que hoy vamos a contaros. Dos personas que, además de estar unidas por sus lazos de sangre, lo estaban por su falta de escrúpulos. Hoy, en Los Sábados mando yo, David Alan Gore y Fred Waterfield, los primos asesinos. Y aquí estamos de nuevo, otro sábado más, después de, bueno, unas semanas un tanto complicadas en las que, bueno, hemos ido poniendo algún episodio que teníamos, hecho antes y que no estaba publicado en algunas plataformas, así que no os hemos dejado del todo en el olvido. Y bueno, pues espero que estéis bien y que nos sigáis acompañando en este programa que hacemos los sábados, ¿no?, con tanto cariño. Vamos a saludar a los compañeros. Hola, Lucas, desde Barcelona, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, con ganas de retomar después de lo que tú has comentado y empezar a hablar de este tipo de personajes. Bueno, pues a ver si no estamos un tanto oxidados, que yo os decía antes de empezar el directo. Bueno, a ver si me acuerdo, ¿no?, cómo se hace esto. Pero bueno, es como montar en bici. Yo creo que lo que bien se aprende se tarda en olvidar, pero bueno, así que perdonad, ¿no?, si en algún momento se atasca uno. Vamos a saludar por ahí a Lidia Tolova, puede ser, que dice: hola Lucas, buenas noches. Pues ahí saluda Lidia, Lucas. Hola, muy buenas noches, Lidia. Pues ahí está la primera que ha llegado al directo de hoy. Y vamos a seguir presentando por ahí a más compañeros. Ay, me voy a Canarias en busca de mi dama oscura, señora de las islas, madre de volcanes, dueña de Calimas. Hola, ¿cómo estás, Sara, amiga? Te va a sorprender, pero estoy con Calima. No me digas, no me lo puedo creer. Que tú tengas Calima. ¡Surprise! Es increíble. Pero el internet, ¿cómo va? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Calima, internet, en mi casa no se llevan bien. Por eso. Yo voy avisando. Por eso. Entonces vamos a hacer ese pequeño spoiler. Seguramente a Sara se le va a ir en algún momento la conexión o se le van a caer los papeles. Pero entra dentro de lo normal, no os preocupéis. Es mi idiosincrasia. Es tu personalidad. ¿Qué sería Sara sin una buena Calima o un dolor de cabeza? ¿Qué tal estos días, Sara? Ah, pues bien, tranquilita. Yo preparando mis cositas y no me acordaba lo que nos tocaba hoy. A ver, tengo que ser honrada y sincera y decir que yo lo tenía preparado. Y como tengo preparado más temas, le he tenido que decir a Sara, ¿qué es lo que nos tocaba? Porque ya no me acuerdo. Yo es que llegó un momento en que pensé que ya lo habíamos hecho y claro, me confundí. Digo, ¿a qué era otro? Pues y no lo he preparado. Pues no, son ellos. Así que está ahí, por ahí también te saluda Lidia, dice: hola, Sara. Y hola. Y ahí me voy con Irra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, mi técnico de sonido, mi técnico de imagen, que está desde hace unas semanas en las sombras. Muy buenas. ¿Te has operado de algo y no quieres que te vean hasta que no cures cicatrices? Exacto. Eres el hombre misterioso a partir de ahora. Sí. Mejor. Dice: llámame perro, pero échame pal. Le importa una mimi lo que yo le estoy diciendo. Hola, Lidia, hola. Gracias por ese saludo. Y bueno, pues nada, como decía, ¿no?, dos personajes, dos primos. Y la verdad que, bueno, pues curioso lo del caso de hoy. Así que vamos a empezar. Cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. David Alan Gore nació en Florida el 21 de agosto de 1951. De su infancia no hay nada que sea digno de resaltar. Alan vivía con sus padres y con su hermana menor, Wendy, una familia muy normal, a diferencia de otros asesinos que hemos tratado anteriormente en este programa.
Su padre era capataz en una plantación de naranjos y en sus ratos libres se dedicaba a la caza, por lo que las armas siempre estuvieron presentes en el hogar. Su madre trabajaba de bibliotecaria en su localidad. Lo dicho, una familia sin grandes problemas. Su padre llegó a conseguir un buen puesto en la industria de cítricos. Ella era una ferviente, aférrima religiosa, ¿no? Y a ojos de todos, bueno, pues era la familia ideal. Todos los días era la misma rutina. Su madre le leía la Biblia, aunque de una manera curiosa. Sentaba a David en su regazo mientras le leía la palabra del Señor. Hasta ahí todo más o menos normal. Lo que no lo era tanto es que ella tan solo estaba ataviada con su ropa interior. Bueno, Sara, ya empezamos con algo curioso. La madre muy religiosa, una familia muy normal, pero claro, que ya la madre le lea la palabra del Señor en braguitas y sostén es cuanto menos raro. Confuso, la verdad es que sí, porque estás por un lado leyendo la palabra del Señor y por otro estás en ropa interior que, pues en ocasiones no tiene importancia, pero en otras ocasiones ciertas personas le dan un significado especial. Me refiero al hijo en este caso, ¿no? Le dan un significado especial y está, en mi opinión, mezclando dos cosas un poco contradictorias, ¿no? Se podría decir. Es raro, y es raro. Yo, la verdad, que cuando lo leí, dije, a ver, esto es muy curioso. Pero bueno, pues haría calor. Sí, mucho calor, pero al final estás confundiendo al niño. O sea, quiero decir, no sé. Totalmente. Vamos a ir avanzando a ver en qué se desencadena todo esto, ¿no? Vamos a saludar a distancia, que dice buenas noches. Al fin os pillo en directos. Abrazos distantes. Pues como siempre, besos en la distancia. En la escuela. Dime. Milton en Telegram, el grupo de Telegram, sí. De los Os Mando Yo Oficial, que lo tenéis abierto, el enlace está en la descripción del episodio. Dice Milton, bien elegido el título, no es lo mismo los primos asesinos que los asesinos primos. Claro, eso. Ahora, en serio, no conozco nada del caso y pinta muy interesante. Sí que lo es, porque tenemos bastantes cosas y entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos depara esto. En la escuela no era demasiado popular, no era un chico guapo y su sobrepeso hizo que suspendiera educación física en numerosas ocasiones. No se tiene constancia de que en su juventud maltratara animales, iniciara incendios o padeciera de neuresis nocturna, cosa que suelen tener en muchos casos pues asesinos en serie que hemos tratado, ¿no? Aquí. Siendo niño, David se cayó en un hormiguero y cientos de hormigas le picaron en su cabeza y cara. Unas fiebres altísimas hacen que sea enviado al hospital, pues de inmediato, ¿no? Para ponerle en tratamiento. Parece ser que este episodio afecta a su cerebro, causándole daños neurológicos que afectaron a su habilidad para tomar decisiones morales, como veremos más adelante. Curioso, Sara, lo del hormiguero, acuérdate que cuando te lo conté, porque no viene en todos los artículos que podéis encontrar, pero sí que me pareció un dato muy interesante, ¿no? Pues por cómo luego él reacciona y esos daños neurológicos que parece ser que llegaron a afectarle. Sí, en realidad parece que es verdad que llegaron a afectarle, lo tuvieron que llevar al hospital con fiebre muy alta y tal, pero claro, ¿hasta qué punto? Porque esto te lo dicen siempre lo mismo, tenemos que tener en cuenta que estos datos suelen salir por la parte, digamos, afectada, entre comillas, es decir, por el asesino, ¿no? Son los datos de su vida y, o de gente que lo conoce, evidente, ¿no? Pero claro, ¿esto justifica algo? No. Es decir, que por mucho que te hayan mordido las hormigas, eso es una causa-efecto de, pues no sé hasta qué punto. Es verdad que sí leí algún artículo que decía que podía tener una afección neurológica y tal, pero sinceramente a mí me parece muy cogido con pinzas. Porque realmente ahora cuando empieces a hablar de cuando estaba en el instituto, su relación con el primo y tal, yo creo que lo kilo de las hormigas sobra, no sé lo que piensas tú.
Sí, a ver, yo creo que esto es un poco colateral, ¿no? A ver, al final es lo que tú dices. La parte culpable o la parte acusada siempre tiende, bueno, pues a se cayó del columpio, como hemos visto en otros asesinos, que ya van varios que se cayeron de un columpio, que pues chica, la mitad de los niños o la cuarta o las tres cuartas partes de los niños del mundo se han caído alguna vez de un columpio. Y eso no les convierte en asesinos en serie, ¿no? Pues esto lo mismo, a ver. Yo me he caído y estoy aquí. Y aquí estás, de momento no has matado a nadie. No he matado a nadie. Quiero decir que al final todos los niños se caen y se dan en la cabeza. Es un pretexto. Yo me acuerdo que jugando al fútbol con 14 años, jugábamos con la gente del barrio y claro, me acuerdo, hace ya más de 20 años de eso, todos salíamos a jugar a la carretera, hacíamos porterías con piedras y jugábamos en plena carretera, ¿no? Básicamente cortábamos la calle y claro, me dieron una falta, corrí y me resbalé y me caí de cerebro, la parte de aquí de atrás. Claro, la gente me decía, los compañeros, no te duermas, que si no te quedas ahí. Yo, asustado, no, vale, no me duermo. Pero fue un golpe tan brutal en la parte del cráneo, la parte trasera. Claro, como es como si se me adormeciera todo el cerebro. O sea, ese fue el impacto, ¿no? Luego comencé a ver como estrellitas así en los ojos. Y bueno, fue un golpe fuerte, pero no me pasó nada raro, vamos. O sea, ¿a dónde quiero parar? Que te puedes dar un golpe fuerte, pero eso no quiere decir que por ese golpe te vayas a convertir en un asesino serial. Pues no, pues al final es lo que dice un poco Sara, ¿no? Que es un poco, bueno, pues la parte acusada al final tiene que sacar a relucir, bueno, pues lo que lo he dicho, ¿no? Se cayó de un columpio o en un hormiguero, fiebres altas, bueno, pues un poco excusando, ¿no? Es una tontería. En fin, bueno, no sé al final lo que puedo llegar a afectarle o no. El caso es que David se convirtió en un adolescente obsesionado por dos cosas: las armas de fuego y las mujeres. Compartía sus ratos de ocio con su primo Fred Waterfield, un año mayor que él. Fred era absolutamente todo lo contrario a David. Era deportista, la estrella de fútbol americano en la escuela de secundaria, atractivo y tremendamente popular. Siempre tenía un sinfín de chicas detrás. Su forma de ser ejercía cierta atracción con las féminas. Muy al contrario pasaba con sus compañeros de equipo, con los que tuvo más de un problema debido a su mal genio. Así que podíamos decir que su único amigo era David, que admiraba la forma de ser de su primo, hasta tal punto que no dudó en sujetar a su hermana Wendy mientras era violada por su propio primo. Tiempo después, David se refería al asunto como si fuera su primera experiencia sexual. Y ojo, porque claro, esto que os he contado, os he leído... A ver, ¿cuál es Fred? ¿Es el de allá? ¿El calvo o...? El más guapo. Bueno, guapo. El guapo es ninguno, porque a mí no me da mal. Cualquiera llama. El que tiene la perillita. Ese es Fred. ¿Y David o David? El de la cabeza. El calvo. El que le tiene la frente muy atrás. El medio, sí. Calvo. Vale. Ese es, vale. Entonces, que esto que os estaba yo diciendo, que os lo he contado así, como muy de pasadita, pero ojo, Sara, que es que violaron a la hermana de David, o sea, él la sujeta mientras su primo la está violando. Es una locura eso. Es muy fuerte, o sea, tenemos a dos primos que son prácticamente hermanos, son primos hermanos, pero son prácticamente son hermanos. Son de esos cercanos, ¿no? No del primo lejano, no, de cercanos. Sí, totalmente, es que prácticamente eran hermanos, estaban todo el día juntos. Es verdad que, digamos que aquí parecía que el que tenía la personalidad más fuerte era Fred y que el otro, pues, digamos que estaba subyugado y hacía todo lo que quería. Estaba todo el día detrás de él y tal. El otro sí tenía éxito con las chicas. El problema que tenía es que siempre quería estar con una chica, era constante y no tenía relaciones muy estables. Hay un documental que, bueno, no tengo el nombre, sinceramente, es que no recuerdo ni cómo se llama. No lo apunté, básicamente es que no lo apunté. Pero hay un documental en el que sale un compañero de clase, compañero, que después se convertiría en policía, y, bueno, no voy a hacer spoilers, pero se convertiría en policía. Y era muy amigo de David. Y decía que David era un buen chico, que era muy tímido y tal, y que solían ir juntos a cazar. Que conocía un montón de lugares y tal para cazar. Y esto es importante. Fred conocía un montón de sitios remotos, un montón de sitios ocultos, donde ellos iban pues a hacer cosas de adolescentes, ¿no?
Y a esas cacerías de vez en cuando se apuntaba Fred, cosa que a este amigo no le hacía mucha gracia por ese carácter tan fuerte que tenía, porque al final las cacerías se convertían en algo más aburrido, porque Fred era como más paciente, esperaba la pieza adecuada, y ellos simplemente querían pues pasárselo bien y tal, y Fred era como más calculador, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante esto, porque al final vemos dos caracteres que se juntan, pero después veremos un giro extraño que da la vida, por decirlo de alguna forma, un giro un tanto extraño. Y es interesante verlo ahora para después saber qué opinan ustedes, ¿no? Pues sí, porque luego además les voy a lanzar ahí una pregunta de algo que tú y yo hemos hablado en privado y he dicho, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces luego ahí tengo apuntado para lanzaros esa pregunta, ¿no? A los que nos estáis escuchando. El caso es que los dos primos tenían más cosas en común de las que se imaginaban, sobre todo el deseo por agredir sexualmente a mujeres. Eso estaba muy por encima de sus lazos de sangre. Después de este suceso, de la violación de Wendy, ambos siguieron con sus vidas como si nada hubiese pasado. Fred contrajo matrimonio con tan solo 18 años con Donna Patterson, de la que se divorció 2 años más tarde. Mientras esto sucedía, David comenzó a trabajar en una gasolinera de la que fue despedido al poco tiempo, cuando el dueño descubrió un agujero en el baño de las chicas desde donde David las espiaba. No fue denunciado por esto, su jefe tuvo en cuenta su juventud y pensó, bueno, pues que eran cosas de chicos, no había que montar un escándalo por aquello. Más tarde entró a trabajar en una plantación de naranjos y después como ayudante del sheriff a tiempo parcial, aunque este último trabajo era más bien como voluntario, por lo tanto no tenía la capacidad de dar el alto a nadie si no estaba acompañado de un agente, un dato que tendremos en cuenta para más adelante. Pero los primos eran incapaces de frenar sus impulsos y disfrutaban buscando mujeres y acosándolas. Las conversaciones entre ambos siempre giraban en torno al mismo tema, sobre lo que serían capaces de hacer con aquellas mujeres si tuvieran la oportunidad. Simplemente eran fantasías, pero tardaron poco tiempo en llevarlas a la práctica. Tuvieron varios intentos de secuestro fallidos antes de iniciar los asesinatos, como en una ocasión en la que llegaron a disparar los neumáticos del coche de una mujer en la Interestatal 60, aunque esta pudo escapar a pie y pedir ayuda en un área de servicio cercana. En 1976 lograron secuestrar a punta de pistola a Angélica Homer Austin, de 20 años, a la que llevaron hasta los campos de naranjos de Indian River, donde los primos se fueron turnando para violarla. Después la dejaron en su casa bajo la amenaza de que si contaba algo estaba muerta. La joven se armó de valor y se dirigió a la policía, donde puso la oportuna denuncia. Los primos fueron interrogados, pero ambos insistieron que el sexo fue consensuado y los cargos contra ellos fueron retirados, ya que la mujer se negó a testificar. Estaba claro que hacía tiempo que habían sobrepasado ciertos límites y es en este momento cuando Fred le ofrece a su primo $1,000 si le consigue una mujer a la carta. Es decir, él le daría la descripción exacta de lo que deseaba y él solo tenía que conseguirla. David no se lo pensó demasiado. Me da a mí que incluso gratis hubiera realizado aquel trabajo. Y así que, bueno, pues fíjate, aquí antes de continuar, os voy a plantear esa cuestión que me dejó bastante asombrada al buscar información de estos dos energúmenos. Cuando nos ponemos a indagar sobre esta pareja, la mayor información que aparece es sobre David, como si realmente él fuera la cabeza pensante y el dominante de la pareja. La figura de Fred queda relegada a un segundo plano, como incluso veremos más adelante en la sentencia. Mi pregunta es, cuando terminéis de escuchar esto, ¿pensáis vosotros lo mismo? Pues no sé, espero vuestros comentarios y como siempre, ahora es el momento de suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os avise siempre que haya un episodio nuevo.
antes de seguir, voy otra vez de nuevo con Sara. A ver, aquí ya vamos viendo cómo, bueno, pues ellos van escalando, ¿no? Van escalando, escalando, y ya llega un momento en el que incluso Fred le dice, mira, te doy 1000 si tú me traes lo que yo te pido. Eso me pareció súper, vamos, súper fuerte, que yo creo que el otro, como he dicho antes, hasta gratis lo habría hecho. Pero a ti no te pasa lo mismo a la pregunta que yo les he hecho, ¿no? A los oyentes. ¿A ti no te da la sensación de que se ha ensalzado muchísimo la figura de David y no tanto la de Fred? Sí, es que no hay nada, o sea, de Fred. Cuando vas a buscar información, pones primas asesinos, cuesta bastante. Yo pensé que era un caso en el que iba a ser más sencillo encontrar información, pero se centra todo en la vida de David. A Fred, pues, es lo prácticamente lo que hemos dicho, es lo que hay, bueno, es lo que diremos más adelante, pero no vemos una biografía igual de detallada con Fred como la vemos con David, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con lo que pasó posteriormente, cuando son detenidos, spoilers, son detenidos. Y quizás porque David habló más, no sé, la verdad, o por la sentencia, no sé, pero me pasa lo mismo, me extrañó muchísimo, porque al fin y al cabo yo creo que los dos tenían bastante complicidad, pero es que lo que va a pasar más adelante es curioso, yo creo que tiene también mucho que ver, porque hasta este momento tenemos a dos críos, a dos adolescentes, que durante su adolescencia, que es un momento súper importante en el despertar de la sexualidad, tienen una sexualidad oscura, bastante oscura, ¿no? Y rodeada de violencia, de sometimiento. Empiezan debutando con la hermana, que ya me parece muy fuerte porque él la mantiene, la agarra mientras el otro la viola. O sea, él en este momento es un voyeur porque por lo que tengo entendido o yo interpreté, él no la viola. La viola, sí, sí, la viola Fred. Exactamente, él no la viola. El que la viola es su primo. Él es consentidor, ¿no? Porque al final él está agarrando y el que la viola es su primo. Pero yo creo que tenía tantísima admiración en ese momento por su primo que lo que le pidiera estaba bien. Sí, a mí me pasa igual. Y después ya es como ya tienen planes, es como diciendo, bueno, llegó el momento, ¿no? Y van a por todas. Lo de la chica esta, la que le desinflan las ruedas, le disparan las ruedas. La chica esta, porque Angela Hummel Austin, esta chica llamó a Fred para que le arreglara una avería en el coche. Y a partir de ahí, pues, la violan los dos, la amenazan de muerte, le sacan una pistola. Ella le tenía incluso hasta, parece que le tenía más miedo a David, parece que ellos dos juegan un poco al policía bueno, al policía malo. Y campos de naranja. O sea, esto es muy importante también, los campos de naranja. David conocía muchos sitios. Sí, claro, acordaros que os he dicho que el padre trabajaba en esos campos de cítricos y él desde niño al final se había criado entre ellos, ¿no? Bueno, pues continuamos con el caso, en ese inciso que os he hecho de que, bueno, pues suscribir y darle la campanita. El caso es que David se sentía importante como ayudante de sheriff. Le gustaba alardear de placa a la menor ocasión. ¿Quién iba además a desconfiar del ayudante del sheriff? Lo tenía fácil, sobre todo ahora que le habían cambiado el turno de noche, ¿no? La familia Ling eran originarios de Taiwán. El primer en llegar a Vero Beach fue el padre y cuando estuvo establecido llegó el resto de la familia. El hombre trabajaba en un campo de naranjos cercano y la casa estaba situada un tanto alejada, de manera que el vecino más próximo se encontraba como a unos 2 kilómetros. El matrimonio tenía un hijo y una hija que pronto se adaptaron al lugar. Jingwan Lin era la mayor, una chica responsable y una estudiante muy brillante, sobre todo en matemáticas, donde destacaba por encima de sus compañeros. Su hermano menor tampoco tuvo problemas para adaptarse a su nuevo hogar. Xian Wan Lin, la madre, se encargaba de las labores domésticas, mientras el resto de la familia se dedicaba a sus respectivas ocupaciones. Era una familia bastante querida dentro de la pequeña comunidad. El 19 de febrero de 1981, David, que ya llevaba varios días vigilando a su nueva presa,
pasó a la acción. Y Juan Lin, de 17 años, como os he dicho, acababa de bajar del autobús escolar y emprendía a pie los escasos 800 metros que la separaban de su casa. Un camino un tanto solitario por el que rara vez se cruzaba con alguien. Es en ese momento cuando David Gore decide parar su coche junto a la joven. La obliga a subir al auto, donde la dice que han de ir a su casa, ya que tiene que responder algunas preguntas. Una vez en casa, bueno, pues los planes no salen tan bien como él pensaba. En el hogar se encontraba la madre de la chica, Xian Juan, de 47 años, que al verla llegar con la policía, abrió de inmediato la puerta. Una vez dentro, David empuñó su arma, las esposó y ordenó que subieran al coche. Después, mientras conducía hacia el campo de naranjos, llamó a su primo para avisarle de que ya tenía su pedido listo. Pasados unos minutos, Fred llega al campo y, sinceramente, no le gusta mucho lo que ve, recriminándole a su primo que hubiera traído a la vieja también. Durante horas abusaron sexualmente de la joven. Antes habían pasado una cuerda por el cuello de la madre y la habían colgado de un árbol para que se ahogara lentamente mientras observaba lo que hacían con su hija. Cuando se hubieron divertido lo suficiente, estrangularon a la joven para después desmembrar sus cuerpos antes de introducirlos en sendos bidones para enterrarlos entre los naranjos después. Cuando el hermano pequeño de Yan Hua regresa a casa, se extrañó de encontrar la puerta abierta, pero pensó que quizás su madre y hermana habían ido a pasear por las inmediaciones, por lo que en un principio no se preocupó demasiado. Pero el tiempo pasaba y ya era casi de noche. No era normal aquel comportamiento en su madre y su hermana. Así que se acercó a casa de un vecino, desde donde localizaron al padre, que continuaba trabajando. Cuando este llegó a la casa, supo que algo grave había pasado. La mochila del colegio de su hija estaba en el suelo, el bolso de su mujer en la mesa y la aspiradora seguía enchufada, como si alguien hubiera interrumpido el quehacer diario de la mujer. Enseguida dio aviso a la policía y se hicieron batidas en su búsqueda con infructuosos resultados. Bueno, antes de pasar al siguiente asesinato, Sara, la verdad que, bueno, pues una familia muy querida y ya vemos que, bueno, matan a las dos. Y a Fred no le hizo ninguna gracia que su primo llevara a la madre y a la hija. Sí, de hecho, él, esperando por el primo, David, viola a ambas mujeres. Y cuando llega su primo, ve a la madre y es como, no, a esta no me interesa, ¿no? Pero solamente la quieren para eso. Realmente no es como otros asesinos en serie que hemos visto que mantienen a su víctima durante un tiempo. Esto simplemente es como, es muy fuerte lo que voy a decir, pero es como un Kleenex. Lo uso y lo tiro. Y es lo único que desean, usarlas y tirarlas, ¿no? Y a mí la verdad es que me dio muchísima pena, ¿no? Todo el tema de que vienen de Taiwán, que ellas prácticamente están recién llegadas y de repente desaparecen de la casa. Toda la situación, ¿no? Me parece súper dramática. Llega el hermano pequeño, ve que no hay nadie en la casa, espera pacientemente a que llegue, no llega nadie. La madre tenía hasta el aspirador enchufado. Me pareció una escena muy, muy, muy dramática, la verdad. Una pena, la verdad, lo de esta familia. A mí me dio muchísima pena. Bueno, el caso es que 5 meses después de esto, los primos atacaron de nuevo. Judith Hale Bailey tenía 35 años y, aunque había nacido en Vero Beach, ahora trabajaba como recepcionista en la clínica de un doctor en Belmont, California. Estaba disfrutando de su periodo vacacional y decidió hacerlo en su tierra natal. Quería volver a recorrer aquellos paisajes donde había sido tan feliz durante su niñez. En el viaje la acompañaban sus hijas, que ese día también se unieron a la excursión en la playa con otros amigos de su edad. Pero las jóvenes decidieron quedarse en una playa más animada. Así que su madre les dejó allí con la promesa de recogerles horas después. Ella se decidió por una playa más tranquila y lejos del bullicio de la juventud. Estacionó su coche en un aparcamiento de Rhode Island, cercano a la playa, y desde allí se fue caminando hasta el mar, tan solo con su bañador y una toalla. En ese momento, y sin saberlo, alguien había puesto sus ojos en ella. Era David Alan Gore,
que ya sabía que sería su próxima víctima. Fue al automóvil de Judith, levantó el capó y estuvo trasteando en él para dejarlo inoperativo. Cuando la chica regresó, por más intentos que hizo, el auto no arrancaba, así que rápidamente Gore se ofreció amablemente para ayudarla. No había manera, aquello no arrancaba, así que David le propuso acercarla hasta un teléfono público para que pudiera llamar a una grúa. La mujer aceptó sin ningún recelo, pero nada más sentarse, David sacó su arma, esposó a Judith y realizó una llamada de teléfono donde le comunicaba a su primo que su paquete estaba listo. Fred enseguida llegó al lugar acordado y una vez allí la violó y se marchó como si tal cosa, dejándole el encargo a su primo para que la asesinara y se deshiciera del cadáver. Así que, dicho y hecho, David la mató y después lanzó su cuerpo al canal para que los cocodrilos dieran cuenta de él. Las horas pasaban y Judith fue reportada como desaparecida. Cuando la policía encontró el automóvil, se dieron cuenta que había sido manipulado. Aquello no se trataba de alguien que había decidido desaparecer por voluntad propia. La policía tomó huellas del auto, pero no encontraron evidencia alguna. Interrogaron a numerosos bañistas e hicieron una batida durante horas por los alrededores. Todos los senderos y caminos quedaron cubiertos, pero no se halló nada esclarecedor sobre la desaparición de la mujer. La noticia de la desaparición de Judith conmocionó a la ciudadanía, que veían cómo en un periodo corto de tiempo tres mujeres se habían esfumado sin dejar rastro. Mientras intentaban buscar alguna conexión entre las tres desapariciones, los detectives se encontraron con una pista. Un extraño incidente había tenido lugar no muy lejos de la playa donde se perdió la pista de Judith. Un mes antes de esta desaparición, una joven de 18 años se dirigía camino a la playa cuando un ayudante del sheriff la hace detener su auto. Al parecer se había perpetrado un robo en las inmediaciones y ella era la principal sospechosa. Y aunque la joven insistió en que nada tenía que ver con aquello, el agente le informó que habían de volver a la zona para que fuera identificada por unos posibles testigos que aseguraron haber visto un coche como el suyo. La chica presintió que algo no iba bien. Aún así, decidió seguir al policía con el fin de evitarse mayores problemas. En el viaje de retorno hasta el supuesto lugar del robo, algo extrañó a la joven, que comprobó cómo de pronto el agente se desvió de la carretera principal hasta un lugar alejado, cercano al río. La casualidad quiso que unos pescadores hubieran elegido aquella zona y esto había dado al traste con los planes de David, que se dirigió al coche de la chica sudoroso y asustado para devolverle el carnet de conducir a la vez que le decía que podía marcharse ya que los testigos no se encontraban en aquel lugar. Una vez en la casa, la mujer comentó con su padre el comportamiento extraño del ayudante del sheriff y ambos se personaron en dependencias policiales para hacer una declaración al respecto de lo sucedido. Una vez allí, le muestran varias fotografías de oficiales que en ese momento estaban trabajando en la zona y enseguida reconoce a David Alan Gore. Como relaté antes, él no podía retener a nadie sin estar acompañado de un oficial. Además, se comprobó que ningún robo había sido reportado en aquella zona, por lo tanto, algo no cuadraba en todo aquello. Cuando David fue interrogado sobre el asunto, no tenía ninguna explicación coherente sobre el hecho, por lo que fue despojado de su placa, prescindiendo de sus servicios. Así que bueno, pues total que tras esta pista comprobaron que David Alan Gore solía pasear bastante a menudo por la playa donde había desaparecido Judith. Al ser preguntado sobre estos paseos, su respuesta fue que solía revisar el agua para informarse del comportamiento de las mareas,
Respuesta esta que para nada convenció a las autoridades. Revisando sus antecedentes, la policía descubre que 4 años antes David y un primo suyo habían sido acusados por una mujer que declaró que ambos la habían llevado a un campo de cítricos donde había sido violada. Algo que quedó en agua de borrajas al declarar David y Fred, como recordaréis, bueno, pues que había sido sexo consentido. Y bueno, ante esa negativa de que la mujer se negó a declarar. En este momento David pasó a ser el principal sospechoso de todos los casos de desaparición, pero no había nada que pudiera condenarlo. Y antes de seguir ya y precipitar un poco todo este caso, Sara, aquí vemos, bueno, pues cómo ellos van haciendo de las suyas, ¿no? Sin cortarse un pelo. Pero ahora ya vemos que, bueno, pues él ya no tiene esa impunidad que le da la chapita de ayudante del sheriff. Sí, la verdad es que cada vez, como tú bien dices, cada vez actuaba, que era el que, digamos, es el que de casa, actuaba con dignidad y... Sara creo que se va a ir en un momento dado porque la calima está haciendo de las suyas. ¿A que sí, Sara? ¿Que ya te has ido? Ya se ha ido. Ya sabía yo. Bueno, pues, oye, Lucas. La verdad es que estoy sorprendido con ese error. O sea, una violación que queda como si nada. O sea, sí, es curioso, ¿no? Bueno, ellos tampoco declaran. Es que fuese unos años muy tempranos, ¿no? O sea, creo que estamos hablando de 80-90 por ahí, ¿no? Sí, en el 80-81, pero además, o sea, que me hace mucha gracia esto, ¿no? Decir, bueno, es que fue sexo consentido. Coño, si te está diciendo la mujer que no lo fue, que no fue algo consentido, y lo dejan ahí en nada. Tampoco lo entiendo. Y aparte, que sea ayudante del sheriff. O sea, ha estado en una investigación, en un acto criminal, por así decirlo. Lo que sí, no quedó en nada, pero estuvo ahí investigado y no fue acusado porque esa mujer no quiso declarar. Su motivo tenía. Yo creo. Y no sé, es que no sé, me parece muy raro que en Estados Unidos lo tomen tan a la ligera, pues el ayudante del sheriff. Sí, pero yo creo que. La violación queda así sin nada. Yo creo que era un ayudante del sheriff, no como el típico ayudante este que conocemos nosotros de las películas, ¿vale? Porque, como te digo, como he contado, era un ayudante sheriff tipo voluntario, ¿vale? Él ni cobraba, yo creo, por esto. Y tampoco podía hacer nada, ¿no? Quiero decir, al final era un poco como estos vigilantes que nos han puesto aquí en el pueblo donde yo vivo, que tienen, bueno, pues que te dicen, oiga, que tiene que llevar usted un poco al perro atado, no te pueden echar multas y no te pueden meter... Los agentes cívicos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces él, bueno, pues podía estar por ahí, ya ha llegado ahí Sara. Sí, pero a los agentes cívicos directamente no tienen ni porra, no tienen nada. O sea. No, este no sé si llevaría algo aparte más que la chapa, pero vamos. Vamos a saludar a nuestro compañero Edgar, que nos saluda y dice, hola, Sonia, Sara, Lucas e Israel, buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar, me alegra mucho leerte por ahí. Y yo creo que ahora ya sí tenemos a Sara, ¿no? Sara, ¿has vuelto, hija? Hello. Ya está aquí la dueña de las calimas esta. Bueno, a ver, pues estábamos comentando, Lucas y yo, antes de que tú regresaras, pues esto, que el ayudante este del sheriff era un poquito, pues, de aquella manera, ¿no? Que yo creo que tenía la chapa y poco más. Pero es que este se pensó que era John Wayne, poco más, ¿no? Porque el tío iba como, pues eso, como si fuera, pues, el sheriff. Pero que este era un voluntario, sí, que no tenía derecho a nada. No, él no podía hacer nada, no podía detener a nadie. Él tenía que pedir autorización si ve algo sospechoso o cualquier cosa, y ya está. Lo que pasa es que también tenemos que ver dónde estamos. Vero Beach, porque estuve mirando un poquito cómo era, es un sitio pequeño, relativamente pequeño, que se dedicaba, pues eso, al cultivo de cítrico. Sí, de naranja, sí, cierto. Al turismo y tal, ¿no? Y lo que tenía eran delitos normales, robo, pelea, lo que fuera, ¿no? Y de repente tenemos a tres mujeres desaparecidas, dos de la misma familia, en pocos meses, porque la madre y la hija desaparecen en febrero y Judith Daly en julio. Y de repente aparece esta chica diciendo, me ha pasado una cosa rarísima. Me ha detenido esta persona y tal. Y además que se la lleva a un sitio
alejado, donde yo me imagino que yo diría, pero ¿dónde me lleva este señor que aquí no hay nadie, no? Y bueno, esto de repente es todo sudoroso, no ha pasado nada, los testigos dicen que no, que ya han detenido al ladrón y tal. Y vemos cómo él, como tú decías antes, actúa cada vez de forma más impune, más abierta y controlando muy poquito los riesgos. Uh-huh. Y esto lo veremos más adelante con otro incidente que es simplemente ridículo. Es simplemente ridículo. Que creo que pero es que... Sí, sigue, sigue. Digo que a estas alturas él estaba casado, creo que se había casado dos veces con su misma esposa, uh-huh. con la primera esposa, perdón, y tenía dos hijos uh-huh. y un grave problema con el alcohol. Sí, el angelito lo tenía todo. Pues vamos a uno de esos sucesos ridículos que nos comentaba Sara. El 21 de julio de 1981, una semana después de la desaparición de Judith Marilyn Owens, de 23 años, que salía de un centro médico, que creo que es este caso al que tú te refieres, Sara, pues la mujer sale de un centro médico y comprobó que la parte trasera de su automóvil había algo que se movía. La mujer dio un grito que fue escuchado por un agente que casualmente, bueno, pues estaba allí también en la zona porque el hombre, bueno, pues había ido también a la consulta médica, ¿no? Alguien se encontraba en la parte trasera del vehículo y solo salió cuando el agente empuñó su arma. Segundos después, aparecía delante de ellos David Alan Gore, sin camisa y con un whisky en la mano. Además, portaba unas esposas y una pistola. Todo indicaba que su intención era secuestrarla. David declaró que en realidad había estado siguiendo a su ex esposa y a su hijo, que tenían cita en el centro médico ese día, y con el fin de evitar ser descubierto, pues se había escondido en el interior del vehículo. La explicación y los objetos encontrados, para los que David no tuvo explicación, fueron motivos suficientes para su detención. Más tarde se comprobó que no era cierto que su exmujer y su hijo tuvieran cita médica aquel día. David fue condenado por allanamiento de propiedad a una breve sentencia de prisión con posibilidad de libertad condicional pasado un año. La noticia y el motivo de la detención de David corrió como la pólvora y pronto comenzaron a llegar más personas con historias similares. Dos jóvenes declararon que un día, estando en la playa al recoger su vehículo, no eran capaces de arrancarlo. Al poco tiempo apareció David Alan Gore, identificándose como ayudante del sheriff y ofreciéndose a llevarlas a algún lugar para pedir ayuda. Exactamente la misma táctica empleada con Judith. Las chicas seguramente y sin saberlo salvaron su vida, sus vidas, al declinar el ofrecimiento. Ahora David era claramente más sospechoso que nunca y necesitaban encontrar pruebas concluyentes antes de que obtuviera la libertad. Examinaron exhaustivamente el auto de David y encontraron dos cabellos que habían quedado enganchados en la radio. Las pruebas de ADN no se utilizaban en aquel entonces, por lo que tuvieron que cotejar los cabellos visualmente con las muestras de los cepillos que las familias de las mujeres desaparecidas habían proporcionado, hallándose una gran similitud con los cabellos de Jean Juan Lin y su madre, aunque sin un cuerpo con el que cotejarlo, aquella evidencia no sería de gran ayuda en un juicio. Bueno, pues por ahí nos dice Distancia que no se ve ni a Lucas ni a Sara. No sé si ahora los estáis viendo ya. Dime Distancia si es así. Y saludamos también a Inma, que nos dice buenas noches, qué alegría de veros y escucharos. Pues alegría la nuestra de que estés aquí, Inma. Y Lidia dice, Irra está escondido hoy. Sí, lo he dicho al principio, no, hoy no quiere, no quiere que le veamos. Él es así. Yo creo que ahora estamos viendo la foto de Jin Hwan Lin. Y vamos a pasar a las cámaras. Yo creo que ya sí se les ve, ¿verdad? Bueno, a nuestra dama se ve ahí su avatar porque ya es... Ya quiere mantenerse en el anonimato. Es así que le vamos a hacer. Las estrellas son así. En fin. Lucas,
deja de moverte, que estás ahí moviéndote, que parece que te ha dado un Parece celele. Epiléptico, macho. De parece verdad. Que te ha dado un celele y se nos mueven las cámaras. No, es un tic que tengo de estar sentado y mover las piernas. Entonces, claro, bueno, mueves todo. Pues ponte, mira. Toco el escritorio y se mueve la cámara. Se mueve también. Todo, se mueve todo. Ponte las manitas encima de la pierna. No, no, si las manitas no tienen nada que ver. Solo no, no, para... digo para que te sujete las piernas. Bueno, el caso, que como os decía, sin cuerpo con el que cotejar aquellas pruebas, pues bueno, pues que no iba a ser de gran ayuda, ¿no?, en el juicio. La cosa sí, dice distancia, que ya sí, que ya se nos ve. Bueno, la familia de David fue interrogada y, como no, uno de los primeros pues fue el primo Fred, que se quedó sorprendido de las acusaciones contra su primo. Es más, en su cinismo, llegó a decir que si se demostraba su culpabilidad, todo el peso de la ley debería caer contra él. Después se interrogó a la ex mujer de David. Ella recordó cómo un día David llegó a casa con, bueno, su camisa manchada de sangre, y que cuando le preguntó sobre aquello se limitó a decir que había estado de caza y que se había manchado con la sangre de un animal al que había disparado. Haciendo memoria, las fechas coincidían con la desaparición de Judith. En marzo de 1983, David obtiene la libertad. Sin cuerpos ni evidencias, era imposible acusarle de nada. David se trasladó a vivir junto a sus padres y, aunque fue sometido a una vigilancia constante, la falta de pruebas les obligó a dejar de hacerlo. Además, la madre de David consideraba aquello como un acoso policial, por lo que ella misma presentó varias denuncias contra el detective encargado de la vigilancia. Así que desde ese momento David volvía a ser libre para moverse como le diera la gana, aunque los detectives sabían que no podía contener sus impulsos por mucho tiempo. Sara, y de momento me voy a quedar ahí, ¿no? A esa, bueno, esa primera detención, todo lo que hemos estado escuchando, esos cabellos que no se usaba el ADN, pero bueno, visualmente correspondían, bueno, pues a la madre y a la hija, ¿no? Sí, la verdad es que gracias al ADN, esta gente pues tenía los días contados, ¿no? En esta época no. En esta época se tenían que coger los pelos, utilizar microscopio, compararlos para ver si eran similares, como la mayor acercamiento posible, a ver si eran similares, pero claro, son pruebas circunstanciales. Y lo mejor era un cuerpo, evidentemente, ¿no? Cosa que no tenía en ese momento, solamente tenían sospechas por el comportamiento tan extraño de David. De David. Porque aquí Fred no aparece por ningún lado. Y es lo que tú dices, ¿no? Que de repente lo van a interrogar a él y tú, que estás leyendo esto, que estás buscando información, te da como una impotencia de decir, pero píllalo. Claro, ¿no? Y encima el tío tiene la cara duro de decir, no, no, vamos, es que si mi primo ha hecho eso, lo que tiene que hacer es pagar y que todo el peso de la ley caiga sobre él. O sea, qué cuajo, perdona por no decir otra cosa. Tiene los tienes gordos, usted. Gordos. Claro, o sea, hola. Increíble. Yo cuando lo estaba leyendo, yo decía, a ver, vale, he visto asesinos cínicos, ¿no? Porque evidentemente no te van a decir a la primera, mire usted, yo también soy, ¿verdad? Pero hombre, cállate la boca. Es que a veces es mejor la lengua. Pues eso, el caso. Pero es que después veremos también, más adelante, la familia de él. De Fred. Uh-huh. Eso luego me... Que no quiero decir nada, pero veremos después la familia de Fred, que también sí. Se abstrae, ¿eh? La verdad es que aquí tenemos un poquito de todo, de todo. Dice Lidia que le da mucha pena, ¿no? La madre y la hija muertas juntas, ¿no? Que lo que tuvieron que sufrir. Pues la verdad que sí. Yo creo que, todas dan penas, ¿no? Pero ese caso en concreto es muy impactante por eso, ¿no? Porque al final es una madre y una hija, y la madre está viendo, pues no, lo que tuvo que sufrir, ¿no? Aparte de por su dolor, por ver lo que se estaban haciendo, bueno, pues a su niña, ¿no?
Seguimos. Liam Elliot tenía 17 años y vivía junto a su familia a tan solo 2 manzanas de la playa. La joven solía pasar muchas tardes navegando con el pequeño bote de la familia y divirtiéndose con sus amigas, casi siempre acompañadas de sus hermanos Brian y Jason. Liam era muy querida en su comunidad. Casualmente fue compañera de una de las primeras víctimas de estos energúmenos, la joven taiwanesa Yan Jin Wanlin. El 26 de julio de 1983, el terror regresó a esta pequeña localidad costera. Era las 5 de la tarde cuando el padre de Lin regresa a casa y se encuentra con su hijo Brian. Al preguntarle por Lin, el chico le explica que estaban todos juntos en la playa, pero que su hermana y su amiga Regan Martin, de 14 años, habían decidido ir a dar una vuelta pese a sus advertencias. En ese momento, el padre de Lin comenzó a preocuparse. Su hija jamás se retrasaba de su hora de llegada. Parece que las chicas, en un momento dado, se deciden a hacer autostop con el fin de ir de Vero Beach hasta Guabaso Beach. Pronto fueron interceptadas por los primos, que se ofrecieron a acercarlas hasta su destino. Una vez dentro del coche, las esposaron y se dirigieron hasta la antigua casa de los padres de David, a las afueras de Vero Beach. Una vez en la casa, separaron a las chicas, cada una en una habitación, donde por turnos las iban violando repetidas veces. En un descuido, Lin pudo escaparse y alcanzar la calle a duras penas, ya que se encontraba atada parcialmente, estaba desnuda, asustada, y en su huida tuvo la mala fortuna de tropezar y ser alcanzada por David, que había salido tras ella desnudo también. La arrastró de los pelos y sin contemplaciones, allí mismo en la calle, la disparó 2 veces, causándole la muerte de manera inmediata. Después la llevó hasta el garaje, donde escondió su cuerpo dentro del maletero de su automóvil. Como veis, a estas alturas, poco le importó dispararla en la calle. Un chico de 15 años pasaba en ese momento por allí con su bicicleta y fue testigo de aquella terrorífica escena. De inmediato llamó al 911. Pronto las autoridades se atrincheraron en el exterior de la casa. El detective Bill Reston y Phil Williams fueron los primeros en acceder al garaje de la casa, donde se encontraba un enorme charco de sangre proveniente del maletero del automóvil. Al abrirlo descubrieron el cadáver de la infortunada Liam. Consiguen acceder al interior de la vivienda, donde encontraron a Gore escondido en la buhardilla. Minutos antes de su llegada, Fred había conseguido escapar. En una de las habitaciones, escondida en un armario, encuentran a Regan Martin, desnuda y aterrada. La chica a duras penas pudo declarar el infierno que tanto ella como su amiga habían vivido, pero además les hizo saber que David no había actuado solo, que alguien más estaba implicado en el asunto. Fred Waterfield. De inmediato se dirigieron al domicilio de Fred, al que detuvieron en el camino hasta la comisaría. Fred temblaba ostensiblemente, estaba como oído, y tan solo alcanzaba a decir que él era inocente y que si este hijo de puta me mete en sus líos, me lo cargo. Se hace una rueda de reconocimiento y Regan reconoce a las 2 sin ningún género de dudas. Y bueno, pues antes de que aquí mi amigo el gordito Go empiece a hablar, Sara, pues vemos que, a ver, a mí me impactó muchísimo que el tío, o sea, la chica, pues como en esas películas que vemos, ¿no? Que al final intentan huir, se caen y las arrastran, las cogen, ¿no? Es que parece una escena de película. Sí. Aquí que mi amigo el gordito Go, le importó un pimiento, un comino, dispararla en plena calle. Era la entrada de la casa, pero es que no, la casa no es que estuviera aislada tampoco. Claro. Es más, el niño que lo ve es su vecino. Uh-huh.
y él ve al niño. O sea, en este momento tenemos un momento de tensión muy grande en el que él tiene a dos chicas adolescentes en su casa y su primo se desvanece. Se va justo antes de que llegue la policía. De hecho, él se atrinchera en su casa. La policía está afuera esperando. Están así durante 90 minutos, si no recuerdo mal. Imagínate la tensión. Y reciben una llamada que los sitúa en otro sitio, ¿no? Y al final, bueno, pues parte de esos operativos que estaban ahí se fueron a atender a esta otra llamada porque estaban denunciando algo relacionado con el caso este. Y al final descubrieron que el que había hecho la llamada era el propio Gore. Sí, con el fin de, bueno, pues de que esos operativos que estaban en la puerta de su casa se fueran a la otra punta de lo que es la ciudad y él poder iniciar la huida, ¿no? Era un poco la estrategia que él pretendía hacer para que la casa quedara libre y él poder escapar. Lo cual es absurdo, o sea, la idea es desesperante, o sea, él estaba desesperado, estaba claro, ¿no? Porque al final mira dónde lo encuentran, a la guardilla. Y el primo fuera, el primo es como, no sé nada, yo no sé de qué me están hablando, y desaparece, que tuvo muchísima suerte también de desaparecer en ese justo momento, ¿no? Lo dejó solo. Durante todo ese tiempo han estado los dos como uña y carne, y ahora, yo lo entiendo también, ahora desaparece. A mí no me metas en estas historias o... Sabes el que pueda, ¿no? Al final. Exactamente, esa es la expresión correcta. Y a mí me llama mucho la atención también cuando lo detienen, y es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero qué me está contando, no? Y cuando aquí tienes una testigo que se ha subido a tu coche, tú estabas ahí, o sea, los dos estaban ahí. Hecho, y por creo, lo que yo entendí, creo que el que los conducí, dos le agredieron. Los dos, y creo que además el que conducía el coche era Fred. O sea, a ver, al final estas dos niñas, bueno, pues 17 años, tal, sobre todo la mayor, bueno, pues que dos hombres, sobre todo Fred, ¿no? Bueno, pues la dijera, venga, guapa, tal, no sé qué, la subió un poco el ego y bueno, pues se dejó un poco engatusar, ¿no? La pobre, porque al final, pues bueno, ya sabes lo que pasa. Y él es el que conducía, o sea, tuvo muchísima suerte de poder escapar cuando la policía, ¿no?, está allí y no le ven. Y a él le importó muy poco dejar a su primo solo con todo el marrón. A ver, como actor era malísimo, porque, a ver, seguía diciéndolo de si este hijo de puta me mete en sus líos, me lo cargo, cariño, qué lío, sus líos eran los tuyos, ibas en el coche, hay una testigo viva. O sea, ya no estamos hablando con muertas, estamos hablando de que has dejado testigos vivas. Ahora sí, Sara, que hemos tenido ese momento culmen de la música de Israel. Venga, ahora sí. El momento épico. Sí. Que de momento tenemos a dos supervivientes, porque tenemos a la niña esta, porque era una niña, y después tenemos a la chica aquella que habían violado en los campos de naranja, Ángela, que le dio vergüenza. O sea, ella se vio, porque ellos la dejan en su casa y ella estaba asustada, ellos la conocían, sabían dónde vivían, y ella estaba asustada y avergonzada y no fue a juicio. Pero habían ya dos testigos contra él, se podría decir, ¿no? Contra Fred, quiero decir. Contra Debbie también, pero especialmente contra Fred porque se está lavando las manos. Y a mí me asombra la cara dura que tiene este hombre de tener una chica ahí a la que han violado. Y yo entendí perfectamente que la habían violado los dos. Porque después del juicio no lo entendí, pero en este caso yo entendí que la agresión la había sufrido por parte de los dos. Y todavía tienes la cara dura de decir, yo a esta chica no la conozco de nada. Bueno, sí, es verdad. Hice mal porque les ofrecí marihuana a dos adolescentes. Qué mal. A ver, ¿cómo te explico? Eso es lo menos mal que hiciste, Fred. Pues sí. Quiero saludar a Oscar. Hola, Oscar. Que está viendo en directo ahora mismo en YouTube a Sonia, a la compañera Sara, a Lucas. Y si estamos a la escucha. Pues nada, un besito. Y nos manda ahí una imagen de YouTube. Un besito, Oscar. Bueno, el caso es que, como os he dicho, bueno, esa rueda de reconocimiento legal reconoce a estos dos, ¿no? Sin dudarlo ni un instante. La policía desconocía dónde se encontraban los cuerpos de las mujeres desaparecidas hasta entonces. Gore no dudó en confesar cuál había sido su destino y acompañó a las policías, a los policías, hasta sus lugares de enterramiento. A ver, la verdad es que tampoco...
Sara, tengo que decir, tampoco es que le acosara mucho ni le preguntara mucho. Este hombre enseguida cantó hasta la Traviata. Claro, él sabía que iban a pedir pena de muerte y el abogado también. Entonces, yo creo que la idea era decir, bueno, que en verdad era la idea, o sea, es lo que propusieron, ¿no? De decir, bueno, yo digo, ¿dónde están los cuerpos? Porque ya nadie estaba buscando mujeres desaparecidas, estaban buscando cuerpos. Yo digo, ¿dónde están los cuerpos? Que se llevaron una sorpresa también, porque estaban buscando a 3 mujeres desaparecidas. Ya tenían, pues, el cadáver de esta, de Elliot, de esta última niña. Y claro, él decía, pues, el trato es que no pidan pena de muerte. Pero, spoiler, pero, les mintieron. Pero, no sé, a lo mejor yo me estoy confundiendo, ¿eh? Pero, ¿no asesinaron también en otro estado? Cuando salió David de la cárcel, por el camino nos pillaron también a 2 chicas. Cuando yo digo que se llevaron una sorpresa. Vale. El caso es que el señor de la música hoy está on fire y pum, lo dejáis todo lo alto. En fin. El caso es que. Pues Gore no duró en confesar, bueno, pues cuál había sido ese destino, ¿no? De estas mujeres, y acompañó a los policías al lugar de los enterramientos, ¿no? David se declaró culpable de los asesinatos de las Lynn, de Judith K. Daly, así como de Barbara Bayer y de Angélica Lavalles. Por todo ello fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, además de ser condenado a muerte por el asesinato de Lynn Carol Elliott. Su primo Fred Waterfield también fue acusado por el asesinato de Lynn, en el que quedó demostrado que no participó, pero por el que fue condenado a 15 años de prisión por el secuestro y asesinato de Barbara Bayer y Angélica Lavalles. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas al ser hallado culpable. En la lectura de la sentencia, el juez recalcó que Waterfield no debía ser considerado para acceder a la libertad condicional antes de 50 años. Y como en muchos casos sucede, Gore se volvió un hombre tremendamente religioso, que a mí me hace una gracia esto. Todos se vuelven religiosos cuando entran a la cárcel. Tú, oye, pues haberte dedicado a impartir la palabra del Señor antes de matar a la gente, me ponen de los nervios, de verdad. Ay, bueno, en el caso sigo, proclamando a quien quisiera escucharle que se había convertido en un hombre nuevo, que todo esto me hace a mí una gracia, lo que yo os digo, todo el mundo se vuelve bueno y religioso después de haber acabado con un montón de vidas, pero bueno, pues chico, ay, haberte volcado en la fe antes y no estaríamos ahora hablando de tu miserable existencia. Y como no podía faltar otro de los clásicos, empezó a cartearse con una organización llamada, ojo, Amigos por Correspondencia Cristiana, donde encontró el verdadero amor. Se casó en prisión, custodiado y esposado. En fin, siento repetirme, pero no lo entiendo. En fin. Tras pasarse 28 años en el corredor de la muerte, el 12 de abril de 2012 fue ejecutado por inyección letal en el estado de Florida, convirtiéndose así en el reo número 73 en ser ajusticiado desde el restablecimiento de la pena de muerte en este estado. Antes se reunió con su madre y esposa, con las que estuvo conversando por un espacio de 2 horas y disfrutó de su última comida. Pollo frito, patatas fritas, helado y Coca-Cola. Esta gente que se va a morir cena y come mejor que yo. Mientras, yo no sé para qué les dan de comer. Pues si te vas a morir, bebe un vaso de agua y ala, y eso que nos ahorramos. Mientras estuvo en prisión, mantuvo correspondencia con Tony Ciaglia, que se había puesto en contacto con él porque quería escribir sobre, bueno, pues un libro sobre él y otros asesinos en serie para entender mejor cómo funcionaban sus mentes. Algunas de las cartas que intercambiaron fueron publicadas en el libro El Encantador de Asesinos en Serie de Peter Early. Esos son algunos extractos, ¿no? Honestamente, creo que una mujer sintió placer
con lo que estaba haciendo. Pero incluso si me lo hubiera dicho, de todas maneras hubiera tomado su vida, dijo el prisionero en una cita incluida en la web de promoción del libro. Te sorprenderías con lo que solían decirme, pensando que si se dejaban hacer, todo estaría bien y las dejaría vivir. Por supuesto que nunca lo hice. Estas declaraciones contrastan con el remordimiento que sentía por la muerte de Liam Elliot en la carta que que ya no era el mismo hombre porque había aceptado a Cristo y que Dios le había perdonado por sus pecados pasados. Dudo mucho que Dios te haya perdonado nada de lo que hiciste, David. Las hijas de Fred Waterfield asistieron como público a la ejecución de David, gritando en todo momento que él era el culpable de que su padre se encuentre en prisión. Pobres, no hay más ciego que el que no quiere ver. No fueron pocos los que defendieron la inocencia de Fred, como el caso de una de sus vecinas, que a la mínima ocasión que tenía, proclamaba a los cuatro vientos lo buen chico que era. En una ocasión, mientras viajaba en la furgoneta con una de sus hijas, en la radio hablaban sobre el juicio de Fred, y de vuelta la señora a expresar su veneración por tan buen vecino. La hija comenzó a llorar y exigió a su madre que se callara de una vez. 20 años atrás, ella misma había sido violada por su admirado Fred. Durante mucho tiempo ha vivido atormentada por el sentimiento de culpabilidad por no haberlo denunciado, pensando que quizás hubiera salvado la vida de todas esas mujeres. Te voy a decir una cosa, Sara, y te lo he dicho en privado. Qué fuerte, ¿no? Que tengas a una señora todo el día diciendo qué buen vecino, no lo hizo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, cuando tu propia hija ha sido violada por él, ¿no? Sí, a mí me impresionó. De hecho, esta mujer, en los artículos que leímos también decía que todavía estaba lidiando con eso, ¿no? Porque lo ocultó durante muchísimo tiempo. Imagínate, bueno, lo que tú estás diciendo, no pudo ser, pero cómo es la gente, pero con lo buena persona que es, pues no, cállate porque a mí me ha violado. Y después descubren que a otras miembros de su familia también las había violado. Todas se habían callado, la época... Pero había violado a varias. Sí, sí. Y él dice que no, él no. Él, buenísima persona, y sus hijas, bueno, son sus hijas. Y su esposa, pues todavía defendiéndolo cuando matan al primo, diciendo que nada, que malísima persona, porque había inculpado a esa buenísima persona que era su padre. ¿Sabes lo que pasa? Que volvemos a lo mismo de siempre. A ver, decimos, son sus hijas, es su madre, es su mujer. Lo puedo entender, ¿no? Al final, bueno, es tu padre y evidentemente, pues bueno, vas a ir y vas a acompañarle o no, ¿no? Si tú quieres, es tu padre, vas a la cárcel a verlo, tal. Pero de ahí a que con las pruebas en la mano, cantidad de pruebas
que hay en las que, bueno, se ha reconocido, ¿no?, que él ha participado, que él ha sido el violador, que ha participado en todo esto, no puedes echarle la culpa a otra persona de lo que ha hecho tu padre. Tu padre ha sido tan culpable como lo fue David. Entiendo que le acompañes y que le quieras porque es tu padre, ¿vale? Pero no intentes excusar lo que hizo. Ha sido bueno contigo, seguramente, ¿no? Entiendo ese factor de autoengaño. Entiendo que son personalidades manipuladoras también. Y no hay nada más fácil que manipular que a tu propia familia en ocasiones, ¿no? Pero esta defensa, cuando hay testigos, hay una chica que dice, es que él me agredió. Bueno, dos chicas que dicen, me agredió sexualmente. Cuando, pues, chicas de su familia, mujeres de su familia dicen, es que a mí me agredió también cuando eran crías. Cuando hay incluso una prueba que fue realmente por lo que él fue fue condenado a cadena perpetua, que es por el secuestro y asesinato. Más bien por el secuestro, porque, vamos, digamos que Fred se libró porque no había tantas pruebas contra él de los asesinatos como había contra David, ¿no? Pero había una firma de él o un pago de una tarjeta de crédito o algo así cuando secuestraron a estas dos niñas de 14 años que estaban haciendo autostop, que es la que decía Lucas, en Orlando. O sea, ya lo situaba en esa zona. Y la ley decía que aunque tú, a posteriori, digamos que no tuvieras nada que ver con el asesinato o violación de esas dos chicas, ya por recogerlas, por estar en ese momento cuando son recogidas, secuestradas o lo que sea, ya eres cómplice. Y por eso él estaba en la cárcel, por eso le pusieron esa condena. ¿Por qué se la pusieron a David? Pena de muerte a David. Porque fue muy tonto. O sea, el truco que hizo la fiscalía fue el siguiente. Yo no me lo podía creer, sinceramente no me lo podía creer. Él trató con la fiscalía, él les iba a decir dónde estaba el resto de los cuerpos, siempre que no... Y otra vez la calima, ¿vale? Entonces, música de misterio. ¿No se me oye? Ahora, ya ha vuelto, ya está ahí. Ahí donde me quedé, que está súper interesante lo que está diciendo y no es porque lo estaba diciendo claro, yo. Ya lo estaba diciendo a ella misma y la parecía súper interesante. Sí, bueno, entonces. La fiscalía, has dicho tú. Entonces la fiscalía... Ah, vale, la fiscalía hizo algo muy inteligente. Y a mí me parece que tanto David como su abogado o no se dieron cuenta o a su abogado le dio igual o no sé qué pasó ahí. Porque por lo que yo entendí de lo que leí, el truco fue el siguiente. Acordaron que no iban a pedir pena de muerte, porque ese era el trato que hizo David y su abogado con la fiscalía, si no mostraban dónde estaba el resto de los cuerpos enterrados. ¿Qué hizo el muy tonto? Decir que no le pidieran la pena de muerte por esos casos, pero no incluyó el de Elliot, que además que fue pillado en flagrante. O sea, era obvio que era él porque había un testigo, que era el niño de la bicicleta. Pero... no lo pidió específicamente no incluyó al caso de Elliot. Entonces la fiscalía dijo, tú tranquilo que por estos casos no te vamos a pedir pena de muerte. Cuando descubren los cuerpos, los hallan y tal, piden la pena de muerte por el caso del asesinato de Elliot. Aquí fíjate, aquí en clave de humor ahora vendría muy bien, muy bueno, ¿no? El audio de José Mota. Eres muy tonto, David, muy tonto. Pa' hoy, pa' siempre, eres muy tonto. En fin, de verdad. Ay, Dios mío. Lucas. Bueno, de verdad, ¿eh? ¿Qué dices? Me lo diría, jódete. ¿Qué dices, Sara? Yo estoy con Sara, que el abogado dijo, yo voy a cobrar igualmente, te maten o no. Claro, no, pero además, o sea, vamos a ver, o sea, dicen, no quiero que me pidáis pena de muerte por este, a ver, bobo, que eres bobo. Y el otro, pues claro, pues por algún lado te van a enganchar. ¿Qué me vas a hacer ahora? No sé qué me va a hacer el IVA. Que no se puede poner eso. Un poco verás cómo me lo quitan. Bueno, yo sigo hablando, Lucas, porque no sé qué me va a hacer este hombre. Sí, va a hacer una de las suyas. Sí, es que de verdad. ¡Imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! Pues eso. ¡Imposible leche! Pues eso, que eres muy tonto, David. Pero bueno, gracias a estas tontunas de estos asesinos, pues los pillan, ¿no? Menos mal. Y yo te voy a decir a ti, Lucas,
¿Qué te parece a ti que todos estos asesinos, o muchos de los que hablamos, acojan, ¿no?, la palabra del Señor y se conviertan en siervos del Señor, y ya no soy la persona que fui, y el apóstol San Pedro y San Pablo y todos los corintios, ¿vale? Sí, se vuelven buenas personas, se vuelven presos modelos para otros presos, normal, están dentro. O sea, ¿qué tienen que hacer? No pueden hacer otra cosa que oírse, o a la religión, que en aquellos tiempos el tema de la religión era bastante más candente y todo el mundo quería pensar en Dios para ser revinido, o sea, y que pues sus pecados fuesen curados, por decirlo de esa manera. Sí, pero que es mentira, que esta gente no se acoja nada. Esto es un cuento chino, que van allá al Estado. ¿Tú te crees que a mí me importa tres, voy a decirlo de verdad, o se lo tengo que decir, tres cojones que este señor te mata a tu hija y se suba allí pidiendo perdón? Anda, anda, y que te perdone el que da los perdones. Te voy a perdonar yo de que has matado a mi hija. Anda y vete a la mierda, David. ¿Qué vas a decir, Sara? A mí me parece interesante la carta que leíste. Claro, hombre. He descubierto a Dios, hombre. La iluminación, perdón, ver, es que se está riendo encima de la, es que se está riendo de los totalmente. Familiares, hombre. Hombre, es que es como para coger una pistola y cargártela ahí mismo. No tienes pero bastante con el daño. Con una de clavos, hombre. Para que sufra un poco. Es que mira, dice por aquí la gente, me encanta como no, Sonia, tiene esos puntos de, no, de verdad, es que es para cogerlo y deshacerlo. O sea, te subes, cuentas un cuento que te lo estás creyendo tú solo y te estás riendo de los padres de las víctimas. Anda, hombre, vete a la mierda, tío. O sea, así de claro. Si es que es mejor que no digan nada. Es mejor que se callen y no digan nada. Pero es que encima se contradice, porque como mencionabas antes, el libro este de Pete Earley, la historia del libro este es interesante, porque en verdad el libro no es de esta persona, no es la vivencia de estas personas, ni esta persona se puso en contacto con estos asesinos en serie. Son cuatro asesinos en serie. Algunos de ellos los tenemos en la lista. Y a los otros los incluiremos, quizás. Tenemos que mirar un poquito por encima. En este libro, Tony Giaglia, que tiene un accidente, sufre una lesión cerebral y el chico se queda como, no sé, en otro mundo. Ya no puede estar con los amigos, se ve diferente y empieza a interesarse mucho por el mundo este de los asesinos en serie y el true crime. Y piensa que tiene cierta conexión con ellos y que quizás él pueda en algún momento, o eso entendí yo, convertirse en uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para entender esa oscuridad que él sentía que estaba creciendo dentro de él, se pone en contacto con varios asesinos en serie y en principio es que no lo juzga. Después se pondrá en contacto con unas asociaciones para ayudar, ¿no? Porque él descubre muchas cosas, porque ya lo hemos visto muchas veces. Esta gente le encanta la atención y que le manden cartitas. Sí, sí, les gusta. Pero a ver, que al Tony ese también le faltaba un cuarto para el kilo, te digo. O dos. Ya te digo. Pero bueno, la cuestión es que él se pone en contacto con este, que hemos visto los vídeos de él en YouTube, ¿te acuerdas? Sí. Que tiene un podcast y todo. Y se pone en contacto con Glenn Roger, el asesino de Cross County, que no me salía. Arthur Socros. Sí. No sé si te suena, lo tenemos en la lista. Por supuesto. Joseph Metheny. Y David Alan Gore. Y en esas cartas, cuando le manda una carta a los padres de las víctimas diciendo, ay, qué mal, ay, pero he encontrado a Dios, gracias, que he encontrado a Dios, qué tal y qué cual. A este le está diciendo, es que me ponía cachondo y a buscar una de mis víctimas. Claro. Es que me molestaba tal cosa, es que es un placer, es que no lo puedes entender. Y le explicaba todo, oye, no te cortes, tú pregúntame lo que te haga falta que yo te explico. ¿Veis por qué me pongo enervada de todo mi ser? Porque por eso, en el estrado les está pidiendo perdón y por detrás le está diciendo al otro que se ponía cachondo. Vete a la mierda, David, o sea, así de claro, donde estés. Me pongo de, es que no puedo, me entra por aquí un no sé qué, que es que no puedo. Lucas, un saludo. Claro. No, pero es que, a ver, es lo normal, o sea, es que ya hierve un poco la sangre de decir. Es que si pides perdón, porque estás ahí, porque nadie podía tocarte, pero no, y que habrá gente, a ver, si yo no dudo, que haya gente que haya matado o que haya tenido un comportamiento erróneo en su vida y todo el mundo tiene derecho, bueno, pues a rehacer, ¿no?
y haya encontrado a Cristo, a Alá o a Buda. Me da igual a quien haya encontrado y haya enderezado su vida. Pero, hombre, este señor era mentira, porque por delante estaba diciendo una cosa y por detrás estaba diciéndole al otro todo lo que había disfrutado haciendo lo que había hecho. O sea, claro, entonces... Y luego la otra del camino del señor de no sé qué, que se casa con él. La de la secta esta, o el grupo este religioso, que decían por ahí en el grupo, que seguían sin entender, no decía distancia como hay gente. Pues lo de siempre, ¿no? Que se casa con estas personas a unas sabiendas de lo que han sido capaces de hacer. Pues las hay y las seguirá viendo. Dicen por ahí que es normal que me enerve, ¿no? Que me relaje, pero ¿sabes lo que pasa? Que ha llegado a un punto que yo antes era muy correcta, ¿no? Aquí, pero es que ha llegado a un punto que ya me importa todo tres pepinos. Ahora ya, a partir de ahora, pues eso, yo ya me voy a dejar a la venga, que fluya, y a decir lo que me dé la gana, porque como esta gente en su vida han hecho lo que han querido, pues yo también voy a decir lo que pienso. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues eso. Y si no te parece, me da igual. Porque como te estoy diciendo, voy a decir lo que quieras, así que me da igual lo que te parezca, Luca. No, no, o sea, a mí me parece perfecto que seas tú misma. A ver, bueno, Sara, a mí me gustaría, ya de una vez por todas, ya para acabar, que yo mañana trabajo, no como otros, pues eso, ¿no? Tus conclusiones finales. Vale, estoy buscando una cosa que no encuentro, espera un momento. Vale, pues entonces voy donde Lucas, verás tú qué bien me va a quedar esto. Mientras nuestra compañera Sara se dirige a la redacción de investigación, Lucas, dime, tus conclusiones finales y tus podcasts, donde te pueden seguir, bla, 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 bla. Sí, no, a ver... Respecto a la pregunta que tú has hecho a los oyentes al principio, ¿vale? No quería responder, me quería esperar, ¿vale? Yo ya tenía, igualmente se había sacado ya mi conclusión previamente antes, ¿no? Obviamente. Pero sí que se centra mucho en él, porque claro, como es el que realmente que hace todo, el otro que se dedica a violar, que no es poco, ¿vale? Pero es el fantasma del crimen, ¿vale? O sea, ha hecho el crimen, pero nunca está ahí. ¿Vale? Claro, nunca hubieron pruebas por lo que hacía aquí el señorito David. Entonces, claro, las pruebas las eliminaban rápido. Y eso a David es lo que le encantaba realmente. No solo llevarle las víctimas a su primo y ver cómo su primo las viola, o hasta incluso en algunos casos violarla a él, sino el resto a él le encantaba hacerlo. Yo ahí sí que dudo que tuviera ayuda del primo. Tema de desmembrar a las dos primeras y matar a sangre fría, como hizo en la calle a la última chica, que fue la valiente, que por eso conocemos también el caso de hoy. Si no, tampoco pues, sabríamos nada prácticamente, o se hubiese descubierto bastante más tarde. Entonces, claro, sí que entiendo que se centren más en él, porque claro, la persona con bastante más frialdad que el primo, aunque fuese una persona mucho más dócil, y el primo muchísimo más agresivo. Por eso yo sí que entiendo que se centren más en él. Y nada, por suerte este está muerto y el otro pues, irá por el mismo camino. Es que no lo recuerdo bien ahora. Y si lo has comentado, pues no te he escuchado. Y nada, a mí en Twitter como @dracotec85. Ahí podrás ver los podcasts que participo. Me encanta Lucas porque dice, si la has comentado no te he escuchado. No me escuchan ni mis propios compañeros. Es que en algún momento lo habrás dicho, pero como tengo... Y me habré quedado dormido, ¿no? No, dormido no. Hoy no, otras veces puede, pero hoy no. Otras veces puede y se lo has arreglado. Otras veces no, dormido. He dicho la verdad. Entonces, claro, tengo aquí al pequeñajo y, claro, de vez en cuando voy muteando y me estoy centrando un poco más en él. Entonces, claro. Qué gracioso eres. Oye, nada, decirle a la gente, ¿no? Ahí, pim, pam, el dedito para arriba, que ahora de los deditos para abajo no se ven ya. Ahora solo los para arriba.
Dice Sonia for President, dice Lidia. Es tú que me miras con buenos ojos. Bueno, a ver, Sara, pues lo ha dicho tú también, tus conclusiones, bla, 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 tus podcasts, tus redes, esas cosas de todas las semanas. Voy a hacer marketing. Venga. A ver. Yo te lo había comentado y estaba buscando ese dato precisamente. Sí. Nosotras, no sé si está en iVoox, pero hicimos un podcast sobre Otis Tull y el otro, que no me acuerdo nunca del nombre. Sí. ¿Este era los asesinos de la caja de herramientas? No, estos eran unos vagabundos que iban por ahí y los acusaron de 1500 asesinatos y ellos dijeron, sí, y más. Ah, es que de Otis Tull me suena el nombre, me suena de haberlo hecho, nosotros. Claro. Sí, lo hicimos, pero no sé si estará subido en iVoox. Bueno, mientras lo estás buscando, te digo que en los años 80 desaparece un niño que se llamaba Adam Walsh. Otis Tull se confesó varias veces que él había asesinado a ese niño, se retractó otras tantas. Parece ser que ya en 2008 sí, pues con nuevas pruebas y tal, se determinó que sí había sido el asesino Otis Tull. La cabeza de este niño apareció en Vero Beach. Ajá, Otis Tull y Henry Lee Lucas. Ese, Henry Lee Lucas. Pues nosotros hicimos el podcast en su momento y no sé si estará en iVoox, pero bueno, si no está, pues ya sabes lo que hay que hacer. Sí, lo voy a apuntar. Y en cuanto a mis conclusiones, perdona. Lo voy a apuntar aquí para luego mirarlo y si no, bueno, pues volverlo a resubir si en caso de que lo encontremos por ahí. Y aquí haciendo marketing. Mis conclusiones difieren un poco de la de Lucas. Uy, las mías también. Sí. La conclusión es que yo creo que sí, hay en todas las parejas. Es muy raro también ver una pareja, sobre todo de primos, aunque aquí ha habido ya dos con esta, ¿no? Otra vez marketing. Los asesinos de Hillside, los estranguladores de Hillside, también eran primos y también lo hicimos. Pero es un tanto difícil ver una pareja de asesinos en serie que actúen juntos cuando son dos hombres. Stop. A ver, si está en iVoox y está con este título. Henry Lee y Otis Tull, los descuartizadores. Así que de todas formas lo agregaremos a la descripción de este episodio. Y ahí en YouTube también, ¿verdad? Pondremos el... Bueno, pues en el chat está ahora mismo. Ahí lo ha puesto en el chat y ahí está puesto, ¿no? Pum, 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 los dos estos y los descuartizadores. Adelante, compañera, desde los estudios centrales. Ahí voy. La cuestión que yo creo que sí, como hemos visto en muchas ocasiones, hay siempre un dominante. En este caso yo creo que el dominante era el primo, era Fred, pero David no es que fuera tan dominado. Se dejaba dominar en algunos aspectos, en mi opinión, pero para mí Fred era un violador en serie y David era un asesino en serie. Maja, tú has leído mis conclusiones que las tengo aquí. ¡Sal de mi cabeza! Lo has leído. David hacía el trabajo sucio. Que luego vais a ver mis conclusiones finales, que yo no las he compartido absolutamente con nadie, y son prácticamente las mismas. Yo creo que esta señora ha leído lo que yo tengo aquí escrito. Es que estoy en tu mente, sí, te lo he dicho. Y es verdad. Ay, madre mía. Bueno, pues... Pues ahí queda, ¿no? ¿Tienes algo más que decir sobre el caso? Pues nada, que David hacía el trabajo sucio, que era matar, porque él era un asesino en serie, repito, el otro era un violador en serie, pero el otro era como, bueno, ya he hecho mi trabajo, me voy, arréglatelas tú. Y este hacía el trabajo sucio, pero yo creo que el que descuartizaba, el que primero asesinaba, descuartizaba, y se deshacía de los cuerpos tirándolos a los cocodrilos, a los caimanes y tal, era David, que eso a él era lo que, en mi opinión, también le ponía mucho. Tus redes sociales y, bueno, pues tus podcasts. Mis podcasts. Porque yo soy una podcaster de éxito. De éxito. A ver. Y ahora youtuber de éxito. Madre mía, lo tienes todo, querida. Ya ves, con gafas oscuras tengo que ir por la calle. A ver, me pueden encontrar en Twitter como DamaOscura1888. Porque las fechas... Muy importantes. Sí. Y nada, me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket y en los sábados mandas tú cuando me dejas. Siempre, querida, siempre.
Y me voy con nuestro técnico de imagen y sonido. Hola, querido, ¿cómo estás? Hasta el próximo sábado. Me encantan las conclusiones finales y las principales. O sea, él opina lo mismo al principio que al final. Las mías, mis conclusiones. Para mí, Fred era el dominante de la pareja, aunque considero que era más violador que asesino y utilizó a su primo para realizar el trabajo sucio. David admiraba a su primo. Creo que hasta lo envidiaba por el cierto éxito que despertaba con el sexo opuesto. Él solo lograba disfrutar del sexo con el sometimiento. Matar le hacía poderoso y era lo único que conseguía destacar sobre su primo. No entiendo por qué Fred, en todos los artículos, queda relegado a un segundo plano. Si buscamos sobre la pareja, todo se enfoca en la figura de David. Pero está claro que los dos eran unos criminales asquerosos, cada uno en su rol. Cuando dos mentes enfermas se juntan, dan lugar a alianzas sobrecogedoras. Y bueno, pues antes de despedirme y dar, bueno, pues mis redes sociales, pues un saludito por ahí a Alberto, que nos manda saludos a Lucas y a mí, extensibles, por supuesto, a los demás compañeros. Agradecer a la gente que ha estado en directo, a, bueno, pues esa gente que siempre está ahí dando el dedito para arriba en iVoox, poniéndolo en los comentarios, que ya sabéis que siempre os voy a responder a los comentarios que nos gustan cuando llegan, a los buenos, a los malos, a los regulares, a todos voy a responder. Y dice distancia, pues no sé qué verían en Fred. A ver, pues yo tampoco distancia. A ver, yo antes le he dicho a Israel el guapo, pues porque entre los dos pues hay uno más guapo que otro, pero yo le decía a Sara en privado, si es que los dos no valen para nada, pero bueno, es lo que hay gustos para todos. Gracias por estar ahí, por esperarnos, por haber estado y sido pacientes por estas semanas en las que hemos estado ausentes. Nos vemos la semana que viene, pues como siempre, con otro caso apasionante y sorprendente, ¿no? Porque esta gente no deja de sorprendernos con cosas. Me podéis seguir en Twitter como @soniex con doble X1, en @lossabadosmandoyo, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, pues eso, en todos los sitios. Gracias. No os olvidéis, que me llamo Sonia y los sábados mando yo.